Buenos días, hermanos y amigos de New Vintage Church en español. Quiero decirles que los extrañamos mucho y les agradecemos que sigan compartiendo los videos. Y ahora, antes de empezar el mensaje, los quiero invitar a alabar conmigo. Ciego y perdido estaba yo, sin rumbo y sin dirección. Buenos días, hermanos, y gracias, Maritza, por la canción tan bonita. Y hermanos y hermanas, aquí estamos otra vez, siguiendo con el estudio que tenemos aquí en el libro de los Efesios. Realmente, este estudio está muy a grano y muy a propósito para lo que estamos viviendo en la actualidad. Estamos viendo esta carta que es el concepto divino de cómo debe ser la iglesia, la idea que Dios tiene de lo que debe ser la iglesia. Y hemos visto que uno de los temas principales en esta carta es que nosotros seamos lo que ya somos. Tenemos nuestra posición, nuestro puesto en Cristo Jesús, pero esta carta pretende ayudarnos a vivir de acuerdo con lo que ya somos, para que lo que ya somos no sea tan solo en nuestra posición, sino también en nuestra experiencia. Ahora, en este pasaje vamos a ver que el Evangelio de Jesucristo es para todos. Eso a raíz de lo que Pablo dijo la semana pasada cuando estuvimos viendo la cuestión de racismo. Realmente no hay ninguna diferencia para Dios, que todos llegamos a la cruz en las mismas condiciones.
pecadores perdidos rumbos al infierno, y todos reciben una salvación por la gracia de Dios a través de la fe. Así que no hay rangos de importancia ni de favoritismo en el reino de Dios. No hay. En la iglesia de Jesucristo, por la gracia de Dios, nosotros tenemos la capacidad de vivir de acuerdo con esta gran verdad que no se había revelado anteriormente. Voy a empezar leyendo en el verso 2 del capítulo 3. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Dice así: sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferido en el beneficio de ustedes. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Para explicar un poco, Pablo había escrito una carta a otra iglesia, la iglesia de los Colosenses, que habían leído los de Efesios. Él había mencionado el tema que va a tocar aquí, así que les está recordando del tema que ya había mencionado en la otra carta. Ahora, una pequeña deserción es que está escribiendo a los gentiles. Pablo fue constituido el apóstol a los gentiles, a los que no eran judíos. Fue el ministerio que Dios le encargó a Pablo. Y lo dio eso por su gracia. Y como vamos a ver en un momentito, cuando Dios nos da a nosotros un don, algo de su gracia, no es tan solo para nosotros, sino para que se comparta a través de nosotros con los demás. Pablo dice en otra parte, en 1 Corintios 12, verso 7, lo siguiente. Dice: pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Pablo había recibido esta gran revelación no para jactarse y decir que yo recibo revelación del Señor, sino para dar la revelación a los oyentes, en este caso a los lectores. Vamos a ver cuál es esa revelación en un momentito. Ahora, discutiblemente, Pablo es el más grande de todos los apóstoles en cuestiones de alcance y pues qué tan grande era su ministerio entre las naciones. Fue el apóstol a los gentiles, no a los judíos. Ahora, él mismo dice, revelación en los versos que acabamos de leer, porque recibió de Dios una revelación que va a compartir con nosotros aquí. Dice que está hablando de un misterio. Un misterio no de detectives, delitos, delincuentes, sino un misterio, algo tapado, que no se puede entender a través de la lógica humana, a través del razonamiento humano, a través de la deducción, a través de la deducción. Se entiende cuando Dios destapa, descubre o quita el velo, revela el misterio. Exactamente cuál es este misterio, vamos a ver en un momentito. Sigamos la lectura en el verso 4 de Efesios, donde Pablo dice esto. Por tanto, leyéndolo, o sea, la carta, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio es que el Evangelio de Jesucristo es para todo el mundo. Es que esto no se sabía en la época del Antiguo Testamento. No se sabía hasta la revelación de Jesucristo, hasta la revelación de esta verdad a Pablo que está compartiendo ahora. Y la idea es que los judíos y los gentiles y las personas de cualquier trasfondo, raza, rango social, cualquier fuente de origen, si aceptaban a Jesucristo, podían estar en la iglesia de Jesucristo. Entonces va a definir cuál es ese misterio en el siguiente verso, verso 6. Dice, a saber, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Así que el misterio, la gran revelación que nadie sabía antes del Nuevo Testamento, antes de la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo, es que todos nosotros, sin importar nuestro trasfondo, nuestro origen, somos coherederos con los demás y partícipes de las promesas del Evangelio. Ahora, hay unos versos que para mí son versos claves que les voy a leer. No van a estar en la pantalla.
están en Romanos 15, en Romanos 8, perdón, versos 15 a 17. Les voy a leer estos versos y les estoy pidiendo que escuchen con cuidado lo que dicen. Pablo está hablando a personas que no son judías, pero personas que habían aceptado a Jesucristo. Y dice así, dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo mismo que Pablo está diciendo aquí en la carta a los Efesios. Nosotros todos somos herederos de Dios a través de Jesucristo y coherederos con Cristo Jesús. Lo cual quiere decir lo que Pablo dice en otra parte, en 2 Corintios 1:20, que no está en la pantalla, que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Así que si usted piensa que es cristiano de segunda categoría, cristiana que no vale tanto como las demás cristianas, hermanas, no es así. Dios no tiene ciudadanos del reino de Dios que están en la segunda fila. Todos nosotros somos coherederos y copartícipes de las promesas de Dios a través de Jesucristo. Ahora, el chiste es aprender a caminar en esas promesas, pero no van a dejar que el enemigo les engañe y que les diga que no son dignos de entrar a la plenitud de lo que Dios tiene para las demás personas en la iglesia de Jesucristo, porque así no es. Ustedes sí son dignos porque Cristo los ha dignificado. Sigamos la lectura. Entonces, Pablo dice, desde llegué a ser ministro conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferido según la acción de su poder. El misterio que todo el mundo puede participar en la bendición de Dios a través de Jesucristo. Esto nos explica muy bien Juan 3:16, que podemos todos citar de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la única regla para entrar al reino de Dios, para ser salvo, es poner nuestra fe en Cristo Jesús. No tiene nada que ver con nuestra preparación escolástica, no tiene nada que ver con el nivel social que ocupamos, no tiene nada que ver con nuestra raza, con nuestro género, con nuestra edad, nada. Solamente la fe en Cristo Jesús. Ahora, cuando Pablo dice que llegó a ser ministro, él llegó a ser siervo. La palabra traducida ministro también se puede traducir siervo. Siervo de Dios que le servía a Dios al servir a los que Dios había puesto en su vida, las personas que escuchaban de él el Evangelio. Entonces, este ministerio fue recibido en la gracia del Señor. Y realmente, para saber si un ministerio es válido, hay que preguntar por lo menos dos cosas. ¿Este ministerio vino de Dios o es el invento del ministro? Y número dos, si el ministerio viene de Dios, ¿está respaldado con el poder de Dios? Pablo está escribiendo a los Efesios. Antes de ser ese cristiano, él odiaba a los gentiles. Efeso estaba lleno de gentiles. Los Efesios eran gentiles. Así que, en su gracia, Dios transformó a Pablo para que viera bien cómo Dios amaba a los gentiles. Entonces, habiendo recibido esa gracia, empezó a ministrar. Y cuando estuvo en Efeso años antes, había pasado 2 años. En esos 2 años, él había realizado un sinfín de milagros en el poder del Señor. Y por eso, miles de personas habían aceptado a Jesucristo. Entonces, Pablo sigue diciendo esto en el verso 8. A mí, que soy menos que menor de todos los santos, me ha sido conferida esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué dice Pablo el menor de los santos? Él se acordaba de cómo era él antes de aceptar a Jesucristo. Antes de su encuentro con el Señor en el camino a Damasco y su conversión con Ananías, él había perseguido a los de la iglesia, había buscado matarlos. Era judío de judíos, del linaje de Benjamín, fariseo, el mero mero entre los judíos. Entonces, cuando él aceptó al Señor, él se dio cuenta de
cuán equivocado andaba él en su caminar en contra de la iglesia de Jesucristo. Y eso lo humilló. Es que él se consideraba una persona menos que los demás apóstoles. O sea, él tenía una actitud correcta de su valor sin Cristo. Era una persona muy humilde. De hecho, Pablo tenía dos nombres, ¿sabían? Es que le habían puesto Saúl, que es nombre en hebreo, y Pablo, que es un nombre que va de acuerdo con el mundo de los gentiles, porque Pablo, aparte de ser judío y fariseo, era ciudadano romano. Entonces, Saúl quiere decir pedido, buscado, y lleva un significado medio elevado de que esta persona es alguien de rango, ¿no? Pablo quiere decir pequeño, chico, muy importante. Cuando empezó a ministrar, después de su encuentro con Cristo y reconocer lo malo que él había sido, él dejó de llamarse Saúl, empezó a llamarse por su otro nombre, Pablo. Ahora, lo curioso es que el apóstol más humillado fue el apóstol con el encargo más grande en el Señor. Así que eso lo digo por si acaso usted se cree muy humilde, incapaz de ser usado por el Señor, que realmente no tiene nada que ofrecer. Seguramente eso es lo que pensaba Pablo. Pero en la humildad de su corazón, el Señor empezó a hablarlo. De hecho, dice en alguna parte que él recibió toda su revelación del Señor directamente. Después de su conversión, en el camino a Damasco y los días después, se desapareció por años. Durante esos años el Señor le habló directamente, exactamente como no sé, pero le habló directamente, le reveló lo que no se había revelado anteriormente. Esto que estamos viendo es una parte, que el Evangelio de Cristo es para todo el mundo, el único requisito que se reciba con fe. De hecho, Pablo dice en Gálatas esto, dice, porque yo no lo recibí el Evangelio, ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo tenía tanta revelación porque recibió directamente del Señor Jesús la revelación. Y había sido el menor de los santos según él. Y con esa humildad Dios le pudo confiar más revelación, sabiendo que la revelación no le iba a inflar la cabeza. Entonces, la idea es que Pablo tenía el encargo de anunciar a todo el mundo que el Evangelio es para todos. En el verso 9 de Efesios 3 dice, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas esas cosas. ¿Qué es la administración del misterio? ¿El misterio? Que el Evangelio es para todo el mundo. La administración que se le administra a usted, 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 y todos los tres pueden recibir si ponen su fe en Cristo Jesús. Usted puede ser mujer, usted puede ser niño, usted puede ser asiático. No importa quién es usted, lo que importa es que usted reciba por fe el Evangelio de Jesucristo, ese mensaje de Pablo. Por eso el Evangelio es para todo el mundo, y por eso la iglesia de verdad de Jesucristo, que no es ninguna denominación, ninguna institución, sino la totalidad de todas esas personas que han puesto su fe en Cristo Jesús, pueden estar en diferentes iglesias, diferentes denominaciones, pero la iglesia de Jesucristo está compuesta de personas que han puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces, eso quiere decir que todos nosotros somos copartícipes de las promesas del Evangelio y coherederos con Cristo. Y todos nosotros podemos llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos, siempre y cuando mantengamos la misma actitud de humildad que tenía el gran apóstol Pablo, que se consideraba menor que todos los santos. ¿Sí? Pablo sigue diciendo esto, verso 10. Todo eso es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Entonces, la iglesia de Jesucristo es la declaración divina del éxito de Dios sobre las fuerzas de las tinieblas. Ahora, la iglesia es el prototipo de la armonía social que existirá cuando Cristo esté aquí reinando personalmente en este mundo.
Ahora, la iglesia debe ser el ejemplo a todo el mundo de lo que es la armonía racial entre los géneros, entre las generaciones, entre los rangos sociales, etc. Todos somos unidos por la misma fe que tenemos en el mismo Dios. Dije al comienzo que uno de los temas principales de esta carta es que seamos lo que somos. Eso es lo que somos, que lo seamos. Entonces, que vivamos de acuerdo con lo que Dios dice que somos en el poder de su gracia. Y eso es un ejemplo al mundo y también un ejemplo a los principados y potestades celestiales. Dios está hablando aquí de seres espirituales tanto buenos como malos. No únicamente es un testimonio a las fuerzas de las tinieblas, sino a los ángeles. Dice en alguna parte en 1 Pedro 1.12, un verso que no vamos a leer, que los ángeles están mirando con cuidado para ver cómo están estas cosas. Entonces, sigue diciendo Pablo en el verso 11, conforme a propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando nosotros estamos en Cristo, debe haber y puede haber y habrá unidad, armonía, no tan solo con Dios, sino entre nosotros. Cuando nosotros, sin ser cristianos, seguimos la corriente de este mundo cuyo príncipe es Satanás, hay desarmonía, conflicto, guerras, pleitos, conflictos raciales, todo eso que estamos viviendo en la sociedad hoy. ¿Quién es el autor de todo esto? Satanás. ¿Cuál es la respuesta? Jesucristo. Ahí está. Ahí está. Que no nos dejemos engañar. Que no busquemos la solución por otro lado. La solución está en Jesucristo. Y tenemos que estar orando que Dios mande avivamiento a los Estados Unidos. Ahí es donde se va a solucionar este asunto. Entonces, terminando el pasaje de hoy, en el verso 12, Pablo dice lo siguiente. En él, o sea, en Cristo, tenemos plural. Tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en él. Nosotros tenemos libertad de la muerte eterna, del pecado, dominio satánico, de tantas cosas, ¿no? Tenemos libertad de esas cosas, pero acceso a Dios por medio de Jesucristo, porque hemos puesto nuestra fe en él. Tengo acceso a Dios, no por ser blanco, no por ser hombre, no por ser una persona que tiene suficientes pertenencias, no por ser padre, no por ser nada. Tengo acceso a Dios por medio de Jesucristo, por cuanto he puesto mi fe en Él. Lo mismo para usted, hermano, hermana. Todos somos iguales. Dios no hace distinción de personas. Pero Él nos ama entrañablemente y con un amor infinito. Dios es infinito. Su amor para mí es más que suficiente y eso no quita el amor que tiene para usted porque no solamente tiene cierta cantidad de amor. Dios es infinito. Su amor es infinito. Tiene suficiente amor para usted, para mí y para todo el mundo que acepte a Jesucristo. Ahora, vamos a orar en un momentito, pero quiero decir a cualquier persona que pudiera estar mirando que no conoce a Jesucristo todavía. Realmente para aceptar a Jesucristo no es complicado. Hay que creer que vivió, murió por mis pecados, pagando el precio de mis pecados en la cruz, que es la muerte, pagó con su muerte la muerte que a mí me corresponde. Fue enterrado, resucitó y está de diestra del Padre. Y si yo pongo mi fe en Jesucristo y recibo el perdón de pecados, ya soy salvo y soy parte de la iglesia de Jesucristo. Y todo lo demás que he estado comentando hoy me va a corresponder a mí, porque ya soy parte de la iglesia de Jesucristo. Hermanos, ¿por qué no oramos un momentito? Creo que nos está llegando la hora. Antes de orar, quiero decirles que los amamos mucho y que realmente nosotros sí podemos ser ese ejemplo a todo el mundo de lo que es la armonía racial entre los géneros y todo esto, porque estamos en la gracia del Señor y tenemos el poder para hacerlo, porque no seamos lo que somos. Padre, te doy las gracias, Señor, que tú eres bueno. Gracias por esta mañana y por mis hermanos y hermanas que nos están acompañando. Los queremos mucho, Señor, pero no tanto como tú los quieres. Te pedimos, Señor, bendición, que nos ayudes a entender todo esto y que nosotros estemos orando y obedeciendo para ver la realidad de esto en nuestras vidas personales.
Gracias, Señor, que tú nos has dado todo, que somos coherederos, que somos copartícipes, todo esto por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Que nosotros empecemos a vernos los unos a los otros, así como tú nos ves, Señor, como tus hijos e hijas amados. Gracias, Señor, te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, hasta la próxima. Que Dios me los bendiga mucho.